Determinando un sistema dinámico discreto en función de X, considérese a X como el rango de precios de la bolsa. X, de acuerdo a la dinámica fractal, sería un campo de acción con vectores N, el que tú quieras. Acá, dentro de los fractales, manejamos algo que se llama sistemas de funciones iteradas, que no es más que el pivoteo de los precios cuando abre la bolsa de valores. Cada uno de los pivoteos que dan es cada una de estas funciones. En nuestro caso, corre de F1 a F4. Porque, de manera geométrica, si esto tú lo ves, el sentido humano solamente puede manejar cuatro direcciones. La primera, el norte, a 90 grados. La otra, 180 al este. La que va al sur está a 270. Y la que va al oeste está en 360 grados. Bueno, eso es como nosotros funcionamos. Y nos hacemos valer de la teoría del atractor de Lorentz. ¿Esto para qué me sirve? Bueno, pues para tratar de captar las burbujas financieras que pueden hacer crash dentro de la bolsa. Solamente manejamos mercado de capitales, ningún otro mercado. El punto atractor, bueno, quiere decir que va a ser menor a la probabilidad, es decir, menor a 1. El repulsor es que es mayor. Este indiferente, que es igual a 1, sería como la teoría browniana, que todo está en equilibrio. Y el punto superatractor, que va en 0, sería el punto fractal, porque una característica de los fractales es que se modela con cifras que no son números completos, sino que son números fraccionables o decimales. Ahora bien, una característica clásica del fractal es la dimensión de autosimilitud, en donde tú vas a modelar, como saben, dentro de la bolsa, todas las cantidades son sumamente gigantes. Tú entras a bolsa y por cada minuto, por cada cuota de minuto, se manejan 240 movimientos de compra y venta. Entonces, para captar todos esos movimientos que tenemos en bolsa, lo que hacemos, bueno, es suavizar esas cantidades a través de logaritmos. Después, consideramos el precio respecto de la maximización del margen. ¿Por qué utilizamos la maximización del margen? Porque nosotros partimos de la idea de la no estadística clásica, es decir, nuestra distribución no es gaussiana, que se corre hacia la derecha y a la izquierda con 0,5 y el promedio queda 0. La de nosotros se corre a la derecha y la media está sobre 0,618. Este número ya lo traía desde 1812 Henry Poincaré, y él nos platicaba algo sobre las posibilidades de recursividad estocástica, y bueno, es lo que trabajamos aquí en fractales. Después, la ecuación logística. ¿Para qué me sirve la ecuación logística? Bueno, pues me sirve para modelar tres tiempos. El primero es el a priori, que sería ahorita, en el 2012 estamos, el ex post, que sería el 2013, y el ex ante, que sería el 2011. Acá tenemos la significancia de los precios, señales o iniciales, y los GIS son sistemas de información geográfica fractal. Acá se hizo alguna simulación del sistema y bueno, estos son los resultados. Lo que te dice es un número indizado para tener este tipo de funciones que se llaman bifurcaciones espaciales. Esto que ves aquí son escaleras fractales, o que son cada uno de los pivoteos que se dan en el mercado. Lo que hacemos es acercarnos más a la realidad cuántica. Por ejemplo, si tú tratas de modelar mercados financieros con tendencias lineales, pues eso no sirve de nada, porque realmente si tú entras dentro de la bolsa, la tendencia jamás es lineal. Tratamos de acercarnos un poquito más a través de esta metodología. Acá abajo pues nos dice el efecto que tiene. Bueno, pues el efecto que tiene es que si tus precios son mayores, pues tienes que ver qué nivel de recursividad está utilizando este mercado. Por ejemplo, en Europa, lo que nosotros vemos es que los mercados más autosimilares es el de París, el de Frankfurt en Alemania y el TSE de Londres. El IBEX, a pesar de que está cayendo a la baja, pues tiene cierto grado de autosimilitud con estos mercados, porque el número de emisoras oscila entre 30 y 34, que es lo que forma el IBEX 36. Luego acá tenemos el precio de las emisoras dentro de un ensamble infinitesimal. Si yo soy el tiempo cero y estoy aquí ahora en Camilo José Cela,
y me recorro para acá, entonces me recorro al infinito, ¿no? Si estoy de este otro lado, me recorro de manera infinitesimal. Entonces, ese grado de agarrear esos precios a través de las estructuras de Lorentz es lo que nosotros conocemos como recursividad estocástica. Después de hacer los ensambles de los que nos vamos a hacer valer, checamos lo que son los volúmenes de corrida de precios, es decir, cuántos títulos se están moviendo en el mercado, y determinamos los parámetros al costo y al margen para tener una esperanza de mercado. Dentro de las finanzas tenemos dos funciones que son principales. Una, bueno, pues es la función de cognición. ¿Qué tanto esa emisora, por ejemplo, telefónica, tiene relación con respecto al IBEX? Y de forma inversa, ¿qué tanto el IBEX tiene relación con telefónica? Es una forma de acoplar esas funciones, y de esa manera es como creamos sus conjuntos financieros. Después acá meto algunos valores de posibilidades, que exista valor en W, que exista valor en B, que sería el estocástico recurrente o como el precio sombra. Acá tenemos el rango de precios junto con los hamiltonianos, y lo que vamos a prospectar, bueno, son las ventas que tenemos dentro del mercado para determinar la utilidad esperada. Ya que tenemos la aplicación del volumen de las acciones, checamos el entrelazamiento de la operación bursátil, es decir, todo lo que hay de compra y de venta, lo suavizamos con logaritmos y entramos a lo que es la dinámica económica actual. Seguimos con esta modelación que nos dice que las funciones tienen que ser logarítmicas o antilogarítmicas, y como les digo, como las cantidades son demasiado grandes, lo que vamos a hacer es suavizarlas y manejarlas un poco pequeñas. Esto de Poisson es una función que en el mercado de capitales de Madrid es muy certero, puesto cuando se dan saltos dentro de las tendencias de la bolsa, la Poisson es la que engloba esos mercados de una forma más manejable. Después tenemos estas expectativas positivas o futuras, y hacemos particiones triples, es decir, particionamos el mercado de acuerdo a la cantidad de operaciones que se realicen. Las consideraciones finales son tres. La básica es que en el orden de 10 minutos dentro de la Bolsa de Madrid, la especulación se vuelve casi estable. O sea, si tú operas en la Bolsa de Madrid durante los 10 minutos primeros, no tienes una ventaja competitiva ni comparativa con el respecto de las otras bolsas. Por ejemplo, en Europa, mientras nosotros estamos despiertos, en Latinoamérica están durmiendo, y en Tokio tienen otro horario. Entonces, eso no representa desventaja para nosotros. Otra es que la distribución de los precios, bueno, insisto, deja de ser gaussiana, se vuelve electrocórtica, y por lo tanto, pues es una distribución de colas de Pareto o de Levy. Y finalmente, las fluctuaciones dentro de la teoría de Kalenky, si abrimos sobre los ciclos económicos, bueno, pues el ciclo financiero es un detonador del ciclo económico. Las referencias son estas. Yo vengo de la escuela de Mandelbrot, y pues muchas gracias.